Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Mauti Gamer y en este video les voy a enseñar cómo obtener GPs de manera fácil y sencilla, solamente haciendo partidos de simulación. Para ello, ustedes primero tienen que crearse una plantilla. Entonces van a entrar a la opción de dirección de plantilla y le van a apretar cuadrado. Y ahí en la lista de sus plantillas que tienen ustedes, en este caso yo tengo la del Juventus, Barcelona y la que tengo activa. Y aparte tengo otra para la nube. Bueno, voy a crear, en la opción crear desde cero, voy a crear una plantilla. En este caso le voy a poner plantilla GPS. Le voy a poner GPS. Bueno, voy a elegir el único técnico que tengo. Pueden ustedes comprarse un técnico más cómodo, más barato, que tenga su renovación más barata. Eso también va a servir. Voy a poner acá, voy a poner elegir automáticamente por espíritu de equipo. Ya. ¿Cuál es el secreto acá, amigos? Ustedes van a tener que colocar en la plantilla que va a jugar. Vamos a entrar a la plantilla. Vamos a tener que seleccionar, en este caso, a todos los jugadores bola blanca. Vamos a poner a todos los bola blanca que tengamos, en todas las posiciones. La bola blanca, vamos a poner acá. Ya hemos armado la plantilla, ahora tenemos toda la plantilla, si pueden ver todas bolas blancas. Bueno, acá tengo dos bolas plateadas. Voy a tratar de subirle un poco más. ¿Qué también es importante? Ponerle en los suplentes, poner a todos los jugadores que tengan ustedes de mayor calidad, para que suba la calidad de equipo y esto a la hora de hacer la simulación de partido igualado, puedan obtener más multiplicación de GPs, o sea, más premiación de GPs. Entonces, para este caso voy a subir acá a un jugador para que llegue a 5 estrellas. Ya ahí he puesto 3 bolas plata. Bueno, lo voy a sacrificar. Una vez que acaben los contratos, a estos, como no les veo buena proyección, voy a tener que convertirlos en entrenador o para darles a jugadores y chetar jugadores ya más fuertes. La idea es subir el nivel a los jugadores que más nos importan y obtener más GPs, porque también se vienen cajas de coleccionistas. Puede ser que se vengan las cajas como vinieron la semana pasada, con representantes especiales. Así que vamos a necesitar mucho GP. Y la mejor forma de obtener este farmeo son obteniendo de esta forma, porque las bolas blancas en sí nosotros comúnmente las vamos a desperdiciar. ¿Y cómo nos llegan las bolas blancas? Por cada partido nos dan cazatalentos, así que vamos a poder obtener desde ahí nuestros jugadores bola blanca. Espero que les haya servido esto y luego posterior a eso ya solamente es darle ir a la opción de partido y buscar el partido simulado y ya y rápidamente empezarán ya con su partida. Bueno, sin más, me despido hasta el próximo video y voy a dejar ahí una partidita de simulación. Nos vemos, chao, cuídense.